se ve la tallado de la cueva, ya se volvió. A continuación usted tendrá la oportunidad de conocer un municipio que se está abriendo ventana hacia el turismo. Estamos conociendo lugares tal y como están, con un significado o denominado sitio turístico. ¿Culebra no? No. Por lo más que lo esto hace un cuzuco, una potusa. ¿Qué supondría ese bordeado? ¿Qué es la arquitectura? Podríamos decir que fue uno de los lugares donde Anastasio Aquino pernotó, porque él siempre anduvo buscando ese tipo de cuevas. Y junto a esa civilización denominada Nonoalca, él tuvo que recorrer la zona, porque se dice en la misma historia que en el año 1833 se subliminó ante un gobierno y fue aquí, en la iglesia del Pilar de San Vicente, y se da la casualidad que San Vicente colinda con San Cayetano, es donde se colocó o se puso la corona a él, diciéndose a rey de los Nonoalcos. La experiencia que estamos viviendo, sinceramente, va dirigida a los diferentes ministerios, a las diferentes instituciones. Comentarle que este es un lugar virgen. Se desea explotar de una manera coordinada. La municipalidad está en el impulso y, por supuesto, el referente que nos trae, futuro guía de turismo. Esto es algo muy emblemático, muy importante.